Mónica, aléjate de mí. Hay que sacar el filtro de aire, voy a limpiarlo. Pipe, ¿qué pasó? Se tapó el aire. Mucha tierra. Mucha tierra, mira cómo está esta weá. Traco de China, la weá. Pero bueno, gajes del oficio. Estamos en medio de la nada. Pero de la nada. No hay agua. Estamos como en el desierto. Hicimos una pequeña pausa porque el Pipe tiene el filtro de aire tapado y eso, estamos, lo está destapando y aprovechamos de descansar un poquito. Aquí viene Max. ¡Max! ¿A dónde andaba ahí? En la punta del cerro, ahí. Literal. Esta es la casa que un caballero de acá del lugar nos ofreció para quedarnos. Fue muy amable. Quilitapia, estamos en el pueblo de Quilitapia. Bueno, esa es la casita y esto es lo que este caballero tiene acá dentro. Miren, unas ovejitas, perdón, unas cabras, una ovejita, ese es macho. Esa es hembra.
Tienen un gallito que le han hecho las bolodias. Y acá están los patos. Hola, patilla, ¿no la? Los patitos. Más patitos, vienen unas crías de patito ya. Vale, ahí están. Son unas crías de patito. Un ganso. Creo que este ganso es el que manda acá. Es el jefe de la patota. Y tiene una gansita que está allá. Por allá. Y este el gallo. ¿Algo que decir, gallito? No. Así que bien. Aquí nos quedamos anoche, fue espectacular. Muy agradecido. ¡Saludos, cámara! ¡Déjale! Bueno, ahora nos vamos a Santiago. Tenemos que ir hacia Combarola. Y dirección Santiago. ¿Qué pasa, Gabito? Pueblo de Quilitapia. Como les había dicho, estas son iglesia y esta casita. Fue lo primero que se instaló aquí en este pueblo. Pero nos faltan los pelotudos. Me imagino que los de Santiago no tienen el monopolio, pero todo rayado. Los osos, Maxi Pollo, Pablo Chile, en este ubicado aquí, no sé quién lo habrá hecho. En vez de conservar esto que está lindo, contribuyen a que, como dicen por ahí, se haya el carajo todo esto. Imagínense, todo rayado, huevo, nada, todo está manga desubicado. Lo que sí me llama la atención es que la gente del pueblo no sea capaz de arreglar esto. Está a punto de caerse. Y el valor que tiene y lo hermoso que es. Pero en fin. Así es la life. Chau, digamos.